Pues en ese momento viene llegando la candidata. Aquí vemos que está haciendo acto de presencia. La candidata. Pati Galindo. Pues viene en compañía de la familia. De su familia. Señora madre, que esta tarde estarán llevando a cabo pues algo muy especial, un compromiso con el pueblo mexicano, como es plasmar el voto. ¿Qué nos puedes comentar con respecto de esta elección, Pati? Bueno, pues mira, esta elección para mí es muy especial, ya que por primera vez voy en una coalición con el apoyo de 3 partidos y también con el apoyo pues de muchos ciudadanos que han visto nuestro trabajo por muchísimos años. Y bueno, comentarles también que es muy especial porque esta elección es la más grande de la historia de México. Esa es la importancia. Dentro de tu campaña, los recorridos que hiciste por los distintos municipios, porque vas por el Distrito 5. Es correcto. ¿Cómo vislumbraste el ambiente con toda la ciudadanía? Mira, el ambiente de toda la ciudadanía es completamente, para adelante, con el proyecto político que gobierna, es así. Y también decirles que el ambiente es de paz, de tranquilidad. Todos los ciudadanos, yo los invité a votar libremente, porque somos ciudadanos libres, por quien ellos decidieran, siempre y cuando pues cumplamos esa obligación que tenemos los mexicanos con votar cada vez que haya elecciones. Eso es importante. ¿Manejaste siempre la petición del voto útil para este proceso? Nosotros siempre manejamos que el ciudadano votara como ellos desean. No, yo no impuse nada, porque dicen que no vamos a comprar votos ni a ganar votos. Vamos a hacer conciencias de que la gente que vote razonadamente por quién va a votar, por quién lo va a representar. Y yo creo en ello, estoy muy tranquila, muy contenta por haber concluido una campaña con austeridad, caminando, tocando las puertas, pero sobre todo tocando los corazones, las manos de las personas, hablando de frente. Eso fue lo más bonito. Bueno, pues estas elecciones yo veo por el ánimo de la gente que tuve el favor de la atención que me escucharan, de que somos un proyecto triunfador y vamos a ganar. No, pues nada más invitarlos estas últimas horas para que participen toda la ciudadanía del 5º Distrito Federal, para que vayan a votar antes de las 6 de la tarde. Y bueno, que esperemos que sea la decisión del pueblo, la respetemos, porque eso hay que ser respetuoso con la decisión del pueblo, decirles que vayamos en paz, en tranquilidad. Todo está dado para que sea así y que sin violencia, sin nada, sin problemas. Ser respetuoso de todos los participantes. Es una fiesta demócrata. Exactamente, es una fiesta y aparte ser respetuoso. El respeto ante todo es fundamental. Repite su nombre. Mi nombre es Pati Galindo, candidata al 5º Distrito de la Diputación Federal por el Estado de México. Gracias. Terminando de votar, ¿a dónde va, candidata? Pues, ¿qué va a hacer? Mira que terminando de votar me voy a ir a casa de mi madre, está mi familia conmigo, y pues ya sabes, aquí en Los Reyes a cosa que se come delicioso, y mandamos comprar ahí unos mariscos y unos sopecitos y toda la comida que aquí en mi pueblo hay, que yo los invito, que vengan, aquí hay de todo. Ok, gracias, candidata. No, pues nada, muchas gracias a todos ustedes por todo el apoyo en toda la campaña, muchísimas gracias. Pues así es como la candidata al Distrito 5, Pati, bueno, pues va a emitir su voto. Y bueno, pues saludando a propios y extraños el día de hoy, en compañía de la familia. Que bueno, pues ahí está. Muchas gracias. Ahí está. Gracias. Adelante, adelante. Sí, miren, todas. Qué gusto verte. Mucho gusto verte y verte bien. Pues ahí está. Compañía de toda la familia el día de hoy en esta fiesta democrática. Bueno, pues ahí está. Precisamente, bueno, pues la candidata. Y en este momento, bueno, pues va a recibir sus boletas, todo.
Gracias. A votar todos, ¿eh? A votar. Entregarán sus boletas para plasmar su voto dentro de estas urnas aquí ya presentes. Pues ahí está en compañía de toda la familia, Pati Galindo Alarcón, el día de hoy. Ya todos los ciudadanos ejerciendo su voto, como vemos, pues bastante la participación en todos los momentos que hemos tenido la oportunidad de... precisamente ir a los distintos lugares y gran participación de la ciudadanía. Ejerciendo su voto todos libremente. Ahí está, una ciudadana siendo su aportación a esta democracia. Herrera Gutiérrez. Vamos a ver, entonces, que la candidata Pati Galindo. Los invito a todos para que vengan a votar. Esto termina hasta las 6 de la tarde. Participen todos. Es nuestra obligación. Muchas gracias por la atención. Gracias. Gracias a todos. Pues ahí está. Ya en un momento más va a ejercer su voto libre y ciudadano la candidata Patricia Galindo Alarcón. Aquí en Ojo de Agua, Christopher Leibel. ¿Dónde está tu voltea para acá tantito, candidata? Gracias. Thank you.
Pues así es como, bueno, pues acaba de ejercer su voto Pati Galindo Alarcón. Principal responsabilidad como fue emitida. Bueno, queremos decirles a todos los que nos están siguiendo a través de Visión de la Noticia que todavía quedan unas horas para que salgan y emitan el voto aquí en el municipio de Tecama y en todas las los lugares de México que se está llevando en estos momentos la votación. Gracias, candidata. Nos vemos. Y muchas gracias. Muy buenas tardes. La mejor de las suertes. Muy agradecida por todo. Gracias.